cocinando en Medellín, en el poblado donde los ricos. Luego me tocó dejar mis hijos e irme a cocinar allá. Y esa situación me atormentaba mucho porque yo estaba lejos de mis hijos. Allá estuve 3 años cocinando. Pude hacer un ahorro para montar una panadería aquí en mi pueblo. Monté la panadería y cuando tenía tiempos libres me iba al aeropuerto a vender panelita. Ahí me encontré con muchos turistas que decían que ellos venían acá a quererse comer un pescado muy grande. Entonces yo decía, pero yo sé hacer ese pescado muy grande, entonces yo cómo no puedo montar un hospedaje para que el turista pueda comerse ese pescado grande que desea comerse cuando llegue a Nuquí. Entonces yo dije, no, voy a cambiarlo de la panadería por una cabaña. Y fue cuando inicié hace 14 años con lo de la posada, atender a los turistas. Luego me encuentro algunos inconvenientes que no solo es saber fritar un pescado, sino que a este proyecto le van saliendo muchas patas. Y es que luego ya no tenemos cómo traer al turista desde Bogotá porque no tenemos un avión grande, es que ya al turista le falta el internet. Y es venir sorteando todo este tipo de cosas que no teníamos. Iniciamos sin agua potable, ahora ya tenemos agua. Iniciamos sin energía, ahora ya tenemos energía. Hemos ido sorteando todas estas dificultades y hoy estamos aquí prestando el servicio. Este sitio se llama Vientos de Yubarta. Se llama Vientos de Yubarta porque nosotros estamos aquí en el Golfo, donde las ballenas vienen a tener sus hijos en la ensenada, en todo este golfo, pero porque la playa es tan seca, ellas no se arriman acá, a nosotros acaso no nos llega el viento. Entonces por eso quisimos ponerle Vientos de Yubarta, porque ellas no se arriman tanto, porque la playa es muy seca, pero sí nos, la vemos, el chorro desde lejos, el viento de ellas. Entonces por eso quisimos ponerle ese nombre a esta posada. Mire, nosotros en estos momentos estamos en un proceso muy interesante con el IAP, alianza con la Unión Europea, y ellos nos están colaborando en capacitaciones, en asesoría. Además, nos van a remodelar este lugar. Y en estos momentos ya hemos tenido varias reuniones, varias capacitaciones, las cosas ya van por buen camino. Estoy muy contenta de transformar este lugar en forma positiva para que sea más agradable y más acogedor. Y mi compromiso es aportarme y seguir luchando con esto, poner también de mi parte, no solamente lo que me dan, sino también mi trabajo, toda mi energía puesta en esto para sacar este proyecto adelante. Y eso me tiene muy feliz y muy contenta de saber que se pueden hacer cosas en Nuquí y que tengo un compromiso con mi comunidad, y es replicar esto que hoy estoy aprendiendo, poder aplicarlo a otros proyectos, a otros emprendimientos, a que también salgan adelante. Para mí, lo más importante de este proyecto de Vientos de Yubarta es haber podido sostener a mi familia con este proyecto. Yo desde este proyecto he tenido recursos para estudiar a mis hijas, he tenido recursos para sobrevivir, he podido dar trabajo a otras personas, y para mí eso ha sido lo más importante de este proyecto. Alfonso Reyes Moreno, nacido y criado aquí en este municipio sabroso, comiendo pescado con banano en forma. Hace 7 años vengo pescando, empecé como todos, no sabiendo pues nada. Mis papás son docentes, mi mamá pues dama de casa, pero ellos nunca vieron como su hijo pescador. Entonces fue como una patada en el estómago para mis papás que yo me dedicara a pescar y no...
y no fuera a la universidad. Yo me embarcaba a la lancha con los pescadores, con los más cercanos, con los más viejos empecé. Y pues nada, me conocí con la patrona aquí y ella me dijo, pues ¿por qué no conseguimos una lancha para que puedas pescar tranquilo? Me fui yo a donde unos fibreros caseros. Muchachos, yo quiero una lancha. Y me sale el personaje, no, tu lancha te vale 3 millones de pesos. Y yo, uy, listo, hágale que yo tengo esa plata. No, no tenía esa plata. Nació la idea con mi señora de que buscáramos clientes en Bogotá, puerta a puerta. Un poquito, otro poquito, un poquito, otro poquito. La cosa cogió auge, mano. Nuki Fish es una empresa familiar. ¿Cómo es el proceso? Bueno, pues se recibe acá, se le hace un lavado muy, muy minucioso. Se empaca muy herméticamente en neveras de Icopor y se envía por avión. Es nuestra única vía de cómo podemos sacar el producto de acá. Gracias a este proyecto de desarrollo local sostenible vamos a poder brindar un producto de mayor calidad, abarcar mucho más pescadores, poderlos capacitar en pesca responsable. Gracias a la Unión Europea por medio del IAP, digamos que este proyecto de mejoramiento de las instalaciones nuestras es brutal, es una ayuda enorme porque pues poder nosotros fabricar nuestro hielo, tener nuestro propio hielo, no comprarlo, porque resulta ser que una marqueta de hielo vale 20 mil pesos. O sea, no es justo, no es justo, no es justo. Los vecinos de Bahía Solano la venden en 7 mil pesos, ¿ya? Y mucha gente está así. Entonces, digamos que es una ayuda brutal que se hace, ¿sí me entiendes? Y no solo es crecer Nuki Fish, es beneficiar a mucho más personal del casco urbano de Nuki. Todo el personal que quiera pescar, pues aquí se le va a dar el tratamiento, se le va a dar las herramientas, se le van a dar las comodidades que se requieren para que su producto esté en óptimas condiciones de consumo y se conozca un poco más de pesca responsable y de estándares de calidad, ¿ya? Digamos que el sueño más a futuro que tenemos es que ojalá todos los pescadores practiquen pesca artesanal responsable. Ese sería como el ideal. A la pesca, tengo mi parcela en Boyacá de plátano, bueno, de frutos, todo eso. Esto es para una cría de peces. Y pues la idea es muy buena porque con esa idea, ya no tenemos el criadero de pescado, ya nosotros socios, ya no pescamos tanto en la ciénaga, ya vamos a invertir un tiempo en la ciénaga y otro tiempo en esto para que tenemos que cuidarla. Y entonces tenemos la ciénaga en producción. Y ya mañana que vamos, hay otro pescadito más grande y puede aguantar más la pesca. En estos momentos estamos aquí, como acabamos de ver, una geomembrana. Para nosotros es algo nuevo. Esa es una nueva forma para criar peces, como el bocachico, la boquiancha, la doncella, entre otros. Cachama, tilapia, mojarra negra. Este grupo de pescadores está conformado por 40 miembros. Más que todo la mitad estamos más que todo focalizados para lo de la siembra de los peces aquí en lo de la geomembrana para tratar de mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros acá en nuestro municipio. Los beneficios que traen son muy fructíferos. Porque eso nos va a ayudar a que los peces que nosotros sacamos de nuestra ciénaga pues crezcan más, ¿ya? Porque ya sería una pesca controlada, ¿ya?
ya no vamos a sacar los pequeños porque le vamos a dar un tiempo. Mientras estamos criándolos de acá, le vamos a dar un tiempo a nuestra ciénaga para que los pescados crezcan más. Y también cambiando la malla, que en estos momentos nosotros hemos cambiado la malla. Antes pescábamos con 3 puntos, ahorita estamos pescando con 3.50. La más pequeña es 3.40. Y hay 3.80, 3.90, 3.85, que son mallas que ya coge uno pescado de un gran tamaño, de grande. Entonces ya iniciamos a trabajar allí con los dos consejos, la grande y vieja curvarado. Es de mucha importancia esa hielera porque aquí botábamos mucho el pescado, porque no alcanzábamos a arreglarlo porque en entonces lo teníamos que tapear. Hoy en día lo embuchamos. Cuando uno en una hora podría asesinar 500 pescados, en una hora podemos organizar 1000 o 1000, mucho más rápido, y lo hielamos y listo. Así que eso ha sido de mucha importancia, nos ha generado empleo, ¿sí? Ahorita en este preciso momento pueden estar trabajando en esa hielera unos 3 o 4. Se beneficia la grande porque vienen a comprar hielito acá, nosotros compramos el hielo, lo vendemos más caro, el pescado, por medio de eso. Y vienen personas de otras partes, de montaño, de, bueno, como por ahí unas 10 comunidades que vienen a comprar pescado acá. Personas de hielo vienen a comprar para hielar el pescado, hielo para Quindó y Turbo. Cuando no teníamos el hielo, venían las chalupas de otras partes a comprar el pescado aquí. Entonces los compraban muy barato, porque nosotros teníamos las canoas llenas de pescado. Como no teníamos el hielo, ellos decían, por ejemplo, una arroba, que son 50 pescados, vale en el tiempo 5.000 pesos. Y uno obligatoriamente tendríamos que vender el pescado porque si no se nos podría. Hoy en día, gracias a esa hielera, vendemos pescado aquí a 50 mil pesos, los 50 que vendíamos a 10 mil y 5 mil pesos en un tiempo. El cambio fue impresionante, ¿sí? Porque nunca en la vida pensamos que el pescado fuera a dispararse así, porque nosotros venderlo así, a ese precio. Porque la verdad es que nosotros prácticamente lo regalábamos, era regalado, o sea, esa gente vivía, era contento cuando venían acá a esta zona, le ganaban 6 o 10 millones de pesos en un viaje, imagínense. Y nosotros que pasábamos tanto trabajo, nos hacíamos en el día 150 mil pesos entre 2 o 3 personas. Hoy en día que yo he llevado pescado para brisa, mis botes, unos botecitos, con ese hielo, lo fío, cuando uno viene allá, paga. O sea, la verdad es que mucho agradecimiento a las entidades que han aportado para ese proyecto. Y las personas que vienen y nos siguen capacitando como ustedes, de esa manera les agradecemos mucho. Ha sido una economía muy fundamental para la comunidad y para otras comunidades también.